Estimados amigos televidentes, luego lo que fue la reunión con el ingeniero Diego Álvarez del Consorcio de Puertos Artesanales, donde la dirigencia del sector pesquero artesanal y el concejal José Mite han hecho algunas observaciones. Concejal, ¿qué podemos determinar acerca de la preocupación que hoy siente el sector con una obra sin duda emblemática, importante, pero que es importante hacer esas observaciones? Bueno, las observaciones nacen a partir de que empezaron a entregar unos folletos, pues, y los compañeros dirigentes y pescadores, pues, preocupados porque no está en el folleto que va a la gasolinera, la fábrica de hielo, y por eso hemos decidido realizar esta reunión para conocer más de cerca qué es lo que contiene el proyecto para construir estos compañeros que están construyendo el consorcio de puertos. Concejal, se hizo el año pasado, tengo entendido, y ha habido varias reuniones también con el SECOT, con Carlos Bernal del Comité de la Reconstrucción de Manabí, sobre la capacidad del puerto. Puerto López tiene 500 embarcaciones, pero el muelle solamente tendría para albergar a 150. Bueno, ese es el proyecto, ya estaba contemplado para 150 embarcaciones. Es lo que pedimos, de que el estudio que estaba ya realizado, pues, se procediera a la construcción. Pero no sin antes, en la reunión sostenida con el subsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, pues, solicitamos que fuera la fábrica de hielo en Marqueta, porque estaba considerada solo en escarcha. Algo que para el pescador artesano de las embarcaciones, a nosotros nos vale, el tema de hielo en Marqueta. Otra de las observaciones que se ha hecho, por ejemplo, el asunto de la vía. ¿Preocupa también a los pescadores, al sector comercial de pesca? Bueno, la preocupación viene de los compañeros comerciantes que tienen cada uno sus vehículos, pues, y están haciendo la sugerencia que esta vía quiere que se mejoren de una mejor forma por el traslado que los barcos llegan cargados, los carros llegan cargados. Hay una pendiente muy prolongada, concejales, así dicen los técnicos, una pendiente prolongada, significa en una loma alta, para entender mejor esto. ¿Qué significa con aquellos vehículos que, por ejemplo, tienen un tiempo de bastante anterior, ¿no? Sí, eso es lo que mencionaron en esta reunión, pues, pero vamos a sostener vuelta una mucho más ampliada, en este caso con también involucrando al tema del SECOC. ¿Van a invitar ustedes al SECOC? Sí, esa es la preocupación, para retomar los puntos que se sociabilizaron, como el tema de la facilidad pesquera, la marqueta de la fábrica en hielo en Marqueta, y también el espacio para los comerciantes menoristas. Lo que estamos contemplando, lo que ya se ha sociabilizado, pues que se cumpla. En todo caso, son las observaciones, las inquietudes, estimados amigos televidentes, que se hacen por parte del sector pesquero para con el puerto de pesca para Puerto López, que está en plena ejecución y que, como dijimos anteriormente, también tuvo un pequeño problemita con una de las maquinarias que se fue al agua, pero es un tema ya superado. Concejal, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Gracias, pues, y lo que vamos a seguir es vigilante de que el proyecto se concrete y quede una obra bien hecha para el beneficio de todo el sector pesquero artesanal. Compañeros, con imágenes de Silvio Homero, retornamos para usted, informó Tony Quijije.